Estamos con Alejandro Rovira, jugador del Extremadura B. Este fin de semana, a partir de la 1 del mediodía, el Extremadura B se enfrenta a la Zuaga. Alejandro, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, con ganas, imagino, de volver a ganar, ¿no? El equipo, 3 partidos sin ganar, volvéis a jugar en casa con vuestra gente y un rival difícil, la Zuaga. Sí, es un rival difícil, pero el equipo está trabajando para el domingo y darle una alegría a la afición. Bueno, eres un futbolista que ha llegado nuevo al Extremadura. ¿Qué tal estas primeras semanas, primeros meses? Muy bien, con muchas ganas y seguir trabajando para ayudar al equipo. Jugaste en el Fuente de Cantos, creo que en el pasado. Te ha ayudado un poco a conocer el fútbol extremeño, ¿no? Sí, el año pasado estuve en Extremadura y me gusta el fútbol de aquí. Juegas de lateral izquierdo, de extremo izquierdo. Más de extremo que de lateral, pero el fútbol hay que hacer de todo y supongo que eso lo tenéis claro a los jugadores, ¿no? Claro, donde te ponga el míster ahí tiene que ayudar al equipo, donde más lo necesite y a trabajar para ayudar al equipo. Cuéntanos, ¿quién es Alejandro Rovira? ¿Cómo empezaste a jugar a fútbol? ¿En qué equipos? Empecé en mi barrio, los Diablos Rojos, y a partir de ahí, pues, a mejorar para conseguir el sueño. ¿De Sevilla a Sevilla? Sí, Sevilla de un barrio. ¿De Sevilla o del Betis? Del Sevilla, Del Sevilla. Sevilla, de Sevilla. Por lo de los Diablos Rojos ya íbamos intuyendo un poquito algo. Bueno, tiene la Extremadura algo de Sevilla, ¿no? Me refiero un poco al carácter de su gente, que nunca se rinde, es un club que, bueno, que de las malas sale hacia adelante. ¿Lo has notado un poco en estos primeros meses? Sí, es un equipo con muchas ganas, pero tenemos que trabajar para conseguir el objetivo y dar una alegría a la afición. Sobre la Zuaga, no sé si la habéis visto jugar, es un equipo difícil, además tiene jugadores de la zona andaluza, que seguramente alguno conozca. ¿Qué te parece? Sí, es un equipo difícil, pero yo creo que este equipo estamos trabajando muy bien para el partido del domingo y para pararle los pies un poco. Muchas gracias, Alejandro. Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.